chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Stardew Valley. Vamos a seguir, let's go. Teníamos ya... tenemos esto ya hecho, mejorado ya con los barrilitos, qué bonito, Lo único que me he quedado con la duda de si ya estas maceteras no puedo moverlas de ninguna forma, tío. O sea, tengo que... perdón, ¿tengo que romper la maceta? ¿Y perderlo plantado? No entiendo. ¿No debería haber una forma de mover esto? Es que, a ver, tiene que haberlo. Tiene que haberlo 100%. No sé, claro, no tengo ni idea. ¡Ojo! Me muero de ganas de comerme un albaricoque fresco. No he encontrado ninguno en la tienda, por eso te lo pido a ti. Te pagaré bien. Let's go. Vale, pues albaricoque tengo, El albaricoque tengo porque lo guardamos. O lo tiré. O sea, o lo vendí. Una de dos. Pero bueno, tengo el albaricoquero ahí. Si no me equivoco. ¿Qué iba a ser, tío? Ah, guardar la resina. ¿Dónde estaba guardando yo la resina? Aquí, ¿no? Vale. Ojito, las trufitas. Let's go. ¿Cuántas trufas? Quita, bobo. ¿Cuántas trufas daban los cerdos? Mira el baricoque. Pues hay que guardar una para la misión y las otras... ¿dónde teníamos puesto la... el aceite de trufa? Ah, en casa, ¿no? ¿Aquí qué hay? Lana, no sé cuánto. Ya recogeremos todo esto. Hoy tenemos suerte. Hoy podríamos ir a buscar... esquirlas prismáticas. Y él lo he cerrado. Hoy podríamos ir a buscar esquirlas prismáticas, ya que tenemos tanta suerte, supuestamente. Tenía que ir al aceite, ¿no? Aquí. Aceite de trufa. 4000, hermano. 1000 cada. 1000 cada uno, 1000 cada uno. Buah, de locos. Vale, el barico que hay, por si... Igual vale para algo, ¿no? Una mermelada o algo, yo qué sé. Vale, hemos terminado por aquí. Vamos a llevarle esto a la que nos lo pide. La anguila la llamamos al centro cívico. Y vamos a ver qué nos falta también en el centro cívico, ¿no? Echamos un vistazo a ver qué es lo que falta. Mira, otra trufa. Sí, con los cerdos son la polla, Están locos los cerdetes. 900. Una trufa dorada. Toma. 4000 el aceite de trufa. 4000. Nada, de locos, chicos. De locos. Vámonos. Arcillita, bien, gracias. La arcilla para hacer el suelo que tengo puesto en mi granja. Ah, no puedo pasar. ¿Tú eres Emily? Espérate, ¿quién es Emily? Alex, Penny, alcalde, Luis. Emily. Vale. Vamos a llevárselo. ¿Es aquí? ¿No puedo verlo? What? ¿Esta es Emily? ¿Tú eres Emily? ¿Tú eres Jody? ¿Quién coño es Emily? Toron, 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 toron. Esa es Hayley, ¿no? Ah, vale, Emily está aquí. Es la del pelo azul. ¡Oh, un evento! Evento, chicos. Qué bonita la casa, ¿no? Tiene la casa bien bonita. ¿Estás soñando? ¡Ojito! ¿Qué es esto?
Parecen dodos, ¿no? El Pokémon, el Dodo, o Ductrio, o... No, Dodo y... ¿Cómo se llama el otro? No me acuerdo. ¿Qué es ahí? ¿Los que eran dos cabezas? ¿Unos pollos ahí de dos cabezas? ¿Qué está pasando, chicos? Emily, ¿qué es esta fumada? Me ha recordado algo. Hasta la luz más pequeña y tenue guarda un hermoso secreto. Ahora ya sé por qué has venido. Es una señal. ¿Qué? ¿Qué es una señal de qué, loca? Jerry, noto algo especial, Jerry. Nuestros destinos se entrecruzarán. No, 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 a ver, yo contigo no me voy a casar, olvídate, loca. Ah, esto es lo de las piedras. Great, everyone has their stone. Esto es otro evento, parece, ¿eh? Todo el mundo tiene su piedra. Ahora cerrad los ojos y tomad lentamente un... ¿Cómo se dice? Breaths, aliento... Bueno, que respiren profundamente, coño. Céntrese en sus pulmones. Visualizad la energía más pura fluyendo dentro de su cuerpo con cada respiración. Y cuando exhaléis, sentid... No, dejad libre toda la tensión y la energía negativa. Dejad que fluya fuera, ¿no? Dejándote más y más relajado con cada respiración. ¿Inspiración? Abrid vuestro corazón a la frecuencia vibracional de vuestra piedra. ¿Sentís algo? No. Loca del coño. Estas mierdas no funcionan, chicos. O sea, dejad estas tonterías en la vida real. Esto existe, ¿vale? O sea, esto lo hace gente. Y esto es una estupidez como un piano, ¿vale? ¿Dónde está la tía esta? Ahí está. Ojo, me meto en su habitación. Me gusta hacer mi propia ropa, pero no es fácil conseguir tela. Y la gran ciudad queda muy lejos, no sé qué. Vale, a ti tenía que darte el albaricoque, ¿no? Ah, gracias. 600G. Esta es la que me ofrecía la máquina de coser, ¿no? Esta de aquí. Vale. Pero yo esta máquina no la entiendo. O sea, de verdad, yo esta máquina no la entiendo. Yo pongo esto aquí, ¿para qué? Sitúa la tela a la ropa tingible en la placa de costura y los materiales de la banda bobina para comenzar la confección. No sé. Será para cambiar de color, supongo. Un poco estúpido, ¿no? ¡Otro evento! Pero, chicos, nos estamos hinchando eventos. ¿Otra vez tú? Otro hermoso día en Pueblo Pelícano. ¡Qué guapo! No sé si este evento es del Stardew Base, del 1.5. Amigos. Del Expanded, no tengo ni idea. ¡Coño! ¿Qué? ¡Ah, se ha estampado! ¡Pobrecito! Tienes la ala rota. Eres un poco distinto a los demás, ¿verdad? Igual que yo. ¿Distinto por qué? ¿Qué tienes de especial? No te preocupes, te cuidaré, este que te cures, pequeñín. Todo va a ir bien. Loca. Emily se llevó al loro herido a casa y le vendó el ala. Está instalada en su habitación, pero en señal de respeto no le ha puesto su nombre. No le ha puesto nombre, perdón. A ver. ¿Dónde está el loro? ¿Está aquí de verdad? Ah, sí, míralo. Qué guapo. No puedo hablar con ella.
Ahí está el loro, qué bonito. Tan, ta, tum, tu, tan, ta, tum. Qué bonito es decorar las casas en este juego, eh. Por cierto, me dijisteis alguno que... Bueno, me dijisteis uno, no alguno. Que hiciera la mira calavera del 1 al 100 sin bomba, sin mod ni nada. No, 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 los cojones, lo siento, ¿eh? Como que no me apetece, la verdad. Me falta un Lucio y me falta un Pargo Colorado. ¿Esto dónde era, chicos? Pargo Colorado, Stardew Valley. El Pargo Colorado es un pez que se puede encontrar en el océano en verano y otoño. Vale. Y el Lucio... Me suena que el Lucio ya lo he pillado, ¿eh? Alguna vez. El estanque durante el otoño. Vale, F. Momento. Vale, entonces esto ya es imposible terminarlo, ¿no? Hasta otoño... Vale, ok. Pecera no se puede terminar. ¿Y tablón? ¿Y solo falta eso, no? Sí. Vale, la cocina. Aquí nos falta la pata conejo. A ver si nos la suelta algún día. El lecho amapola... El hecho amapola lombarda. El hecho amapola lombarda. El hecho. A ver si algo de lo que nos falta es de primavera. El hecho. Es un vegetal recolectable que se encuentra en el bosque secreto en verano. Vale. Amapola. Es un cultivo de Stardew Valley. Crece por ahí semillas de amapola. Después de 7 días. Verano también. Y la otra es lombarda. Verano también. Pues nada, chicos. En primavera ya no podemos hacer nada más en el centro cívico. Bueno, espérate. El lote de cocina. Quizá. Toro, 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 toto. Croquetas de patata, coliflor, burrito, almuerzo. Bueno. Esto va a ser un poco más coñazo, ¿no? Cocinar todo eso. Vale, pues... Podríamos ir... Voy a ir con el Marlon este. Aunque me da mucha rabia que no subimos la amistad con el tío este, ¿eh? Qué difícil ha sido. ¿Dónde está? Mira. Súper difícil subir la amistad con este tío. ¿Le gustan los diamantes? Que me dijiste que le diera diamantes en lugar de esquirlas, que las esquirlas me harán falta. Pero aquí no parece que le gustan los diamantes. Diamante, a Penny sí le gustan los diamantes. Pero no a todos les gustan los diamantes. Por eso, podría pedir a Sofía que fuese mi novia ya. Pero es que no quiero hacerlo de casarme. No quiero tener una responsabilidad todavía, ¿eh? No quiero. Vale, vamos a la mina roja esa. Vamos a la mina roja, aunque posiblemente me revienten la cara, ¿eh? Aunque tuve que haber dejado cosas en el en los cofres, por si me muero no perderlas. Bueno, que creo que tampoco tengo tantas cosas encima. Posiblemente me hagan falta esquirlas prismáticas más adelante. Alguien me lo comentó. Así que... Yo es que les estoy dando esquirlas prismáticas simplemente por necesidad de subirlo, ¿vale? Cuando una misión o algo así, pero no... No por nada más. Ay, tenía que traer esto, tío. Bueno, seguimos, ¿eh? Vale, hagamos esta wea. Por aquí arriba, nada. It's a dead end. Vale, un callejón sin salida. Buah, que vaya crítico. Vale. Quitamos golo. Esquirla prismática, papi. ¿Me han tirado un hueso?
Subí de nivel. Aguanta ahí, bebé. ¿Esto cuánto curaba? Me cura más la tarta de calabaza que el elixir de vida. Bah, qué débiles. Vale, es que por aquí hay algo. O bueno, tiene que haber algo, ¿no? Cuidado, que los voladores son los más peligrosos. Vale. Tengo que ir limpiando los voladores poco a poco. Ojito, el castillo, ¿eh? Qué guapo, chaval. Guapo, tío. Qué guapo esta estructura, ¿no? Mira, hay arqueros ahí arriba. ¡Guapo, tío! ¿Te imaginas un MMO de Stardew Valley? A la polla, tío. No, los voladores no. Pero los arqueros podrían ayudarme, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo, entremos aquí, eh! ¡Lol! ¿Qué es esto, chicos? The Magical Barrier prevents you from entering Castle Village. No me dejan entrar. Ah, no se puede entrar. Qué locura, ¿no? Espera, quítame, quita, que me estorbas la miniatura, bobo. ¿Qué anda? Espera un momento, chicos. No estoy bien centrado, un momento. Estoy bien centrado. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Vale, nos vamos, ¿no? Si no hay nada más. ¿No se puede entrar? ¿No hay nada? Es que me da miedo explorarlo todo. Aquí se puede subir el combate fácilmente, ¿eh? Mucho de experiencia, vaya mierda. Desierto de Cálico. Pero no hay nada, ¿en serio? Uf, es que me da pereza explorarlo todo, ¿eh? Porque como haya un montón de bichos de estos voladores y me rodeen, estoy muerto, instantáneo, ¿eh? Venga, hacemos un par de niveles y nos vamos a casa, ¿eh? ¡Epa! ¿Y esto? ¿Esto no estaba? Omnigeoda. ¿Por qué hay una puta Omnigeoda en el piso 125? Nunca ha estado, por cierto. Vale, vamos a limpiar todas estas menas. Y nos vamos, ¿vale? Hay un montón de menas de iridio. Uf, hay un montón. Tortas de cangrejo. ¿Las tortas de cangrejo no van para el centro cívico? No. No pensé que hubiera cofres aquí en la mina, ¿eh? O sea, por niveles, quiero decir. No tiene ni idea. Quita. Me da ganas de seguir bajando, ¿eh? Es que mira todas las minas de iridio, tío. Al menos una esquirla más me vendría guay. Una esquirlita prismática me haría muy feliz, ¿eh? Me iría contento a casa. Escalera allí.
Bueno, podemos bajar hasta el 130, ¿no? Ya que estamos. Ya que estamos, hasta 130. Maravilloso. Está buguete ese, tío. Aprovecha el bug, Willy. Sí, dos pisitos más. Bajamos a 130. Sí, no me cuesta. Mira, iridio, una piedra. Grande. No encontró carbón, ¿verdad? Vale. Sí, tengo carbón. ¿Puedo hacer bomba? Una. Una está bien. ¡Eh! Un foso. Ni me lo pienso. Vámonos. Siete pisos. Piso 136. Nada, me voy, ¿eh? Quiero romper esto y para casa. ¡Ay, ay, 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 ay! Me hago un lío con el inventario. Vale, nos vamos, chicos. Tu, 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 tu. Hemos bajado un montón de pisos ya. Full iridio. Es que vienes aquí. Mira, 37 menos de iridio, qué locura. Esto vale 3.000 y pico. 3.700. Vale, un día bastante. Un día bastante bueno, ¿eh? Hace un día largo y aprovecho. ¿Puedo visitar al señor Key? Oasis. No, no puedo, ¿no? Semillas raras. Vamos a hablar con ella ahora. No puedo, ¿no? No puedo. Allá arriba está el señor Key. Semillas de cactus. Ruibarbo. El ruibarbo este me suena. Ah, es para una... plantarlo en primavera. Carambolas. Esto es de verano. Wow. 1100. LOL. ¿Plantamos ruibarbo? 330. Remolacha. Planta de temporada. Pegatina. Aplicas de la pared. ¿Debería plantar ruibarbos? Sería una inversión de la hostia, ¿no? Voy a llevar 50. ¿Sabes dónde los voy a plantar? En el invernadero. Los voy a plantar en el invernadero. Y ahí ni me... mira, vi un... vi un gusanito ahí. Acabo de verlo ahora. Rocinante se preguntaba dónde te habías metido. Qué bonito. Rocinante, el caballo de... del Quijote, ¿no? Vale, carbón. Uno al menos. Y esto lo plantaré mañana. Y la bomba lo utilizaremos. Voy a vender el cuarzo este de mierda. Tengo demasiado iridio, ¿verdad? 132. Dios bendito. Tres pilas. Dos de estas. Rubíes. Vendo las menas de iridio, ¿no? ¿Verdad? O sea, ¿para qué? Es que, a ver, me gustaría convertir en esto. ¿Dónde las menas? No, no, las menas de iridio puedo transformarlas. Puedo transformarlas en bombas de estas, ¿no? No. Era, no, era en el desierto, creo. Creo que era en el desierto. Que cambiaba las menas de iridio por cosas. Vámonos. Combate level 9. Anillo de iridio. Ravioli de tinta de calamar. Suena bastante asquerosito eso, ¿eh? Ravioli de tinta de calamar. Ugh. Qué asco. Tu, 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 tu. Ojito lloviendo. Perfecto.
Mañana soleado y despejado. Reina la salsa. ¡Pizza! No por nada, pizza es un clásico temporal de la cocina. Está su corteza artesana tostada, su ácida salsa marinada. No, marinara. Marinara. Con un toque de ajo y encima de todo una mezcla de quesos que hace la boca agua. Y eso no es más que el principio. Añadamos la pimiento fresco y tomate por encima. ¡Madre mía! ¡Qué rico! Vámonos. Cumpleaños Luis. Podemos llevarle cositas, ¿eh? El lago de la montaña se ha portado bien conmigo últimamente. Me gustaría compartir mi buena suerte contigo. ¿Qué me ha dado? Calamares fritos. Qué asco. No me gusta eso. Pero bueno, un regalo es un regalo, ¿no? Un regalo, pues un regalo. ¿Puedo pasar, por favor? Era aquí, ¿no? Vale. Las patatuelas, que había que hacer algo con ellas. Ah, la misión. Tenemos que completar esta misión. Mete 12 patatas. Vale. Vale, ahora las llevamos. Perfecto. Hay una trufa ahí. Qué ojo tengo, ¿no? Pero de puto halcón. Granada. Impresionante. Bah, deja que se acumule todo ahí. Me da igual. Ya lo venderemos todo y nos haremos ricos. ¿Qué le gusta al Luis ese? ¿Qué le queda al pollete oscuro? 17 horas. Hostia, pero ¿qué hacemos? Nos tendremos que librar de algún pollo, ¿no? Porque aquí lo tengo todo cubierto. Tengo 4, 8, 10. Ah, pero... Ah, puedo tener 12 en total. Vale, maravilloso. Vale, ¿qué le gusta al Luis? Calabaza de oro, caramelo, perla, esquirla. Té verde, estofado. No tengo nada, tío. Le llevaré una esquirla, ¿eh? Heidi, guarda las... Chicos, no tengo otro regalo para él. Y además es su cumpleaños, esquirla. Pff, lo reviento, ¿eh? Le reviento en amistad como le dé la esquirla al día de su cumpleaños. Vamos a hacer una cosa y es... ¿Dónde tengo el fertilizante? Fertilizante básico. Y el deluxe, ¿no lo tengo aquí? El deluxe lo tengo en la... En el invernadero. Para plantar todo esto con... ¡Ay, bebés! ¡Ya tenemos esto! Vale, pues vamos a echar esturión ahora. ¡Qué alegría! Vale, a ver, ¿cómo hacemos esta vaina? Tenemos 50, ¿no? ¡Ay! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, espérate. Aquí van 12, ¿no? Ok, 12. Vale, perfecto. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta lo que veo. Otro por aquí. Cuatro más por aquí. Cuatro más por aquí. Lo que me va a quedar sin fertilizante, tío. He sido poco previsor, ¿eh? He sido muy poco previsor. Ah, pero tengo aquí savia. Maravilloso. Voy a echarle de este en lugar del deluxe. Son ruibarbos de mierda, tío. Unos ruibarbos de mierda.
Vale, me quedan entonces 22 ribarbos. Ahí van 8. Ahí van 12. 16. 20. 24. Lo estoy contando mal. Ocho, doce. Ya le pongo todo. No me da para poner todo, ¿eh? Tendré que dejar algún hueco. Me quedan tres. Así un poco simétrico, ¿sabes? Que si no me da todo el toque. Oh, Dios, no me da para regar todas las filas. Bueno, me las ingenio así. Buenas, Gerier. ¿Qué hace? ¿Por qué ha regado así de torcido? O sea, esto ya mañana se riega todo, ¿no? No sé, ¿cuál era la diferencia? Hostia, me la dijisteis el otro día, tío, en un comentario. La diferencia entre tener el sistema automatizado de iridio o de regadío normal. Voy a regar esto que si no me da todo el toque. Ahora. Vale. Me lo dijisteis el otro día, tío, ya no me acuerdo. Soy un bonito desastre, sí soy. Estaría bonito que la del carromato me diera lombarda o helecho o algo de eso, ¿sabes? En lugar de darme tanta mierda como me da siempre. Nota secreta, maravillosa. Mi idea de una escena perfecta para una escena... Vale, lo típico. Quita, bobo. ¿Qué tienes aquí para mí? Tulipán. Pez globo, lentejuela, rosa hada. Esto es para mi chica, ¿eh? Voy a comprarla. Atún. Ah, amapola. Amapola me hacía falta, ¿no? ¿Era amapola? ¿Lo que me hacía falta? Sí. Semilla rara, otra semilla rara, ¿eh? Voy a comprarla. Vale, vamos a completar las misiones. Bueno, lo primero que voy a hacer es darle un regalito a mi chica. ¿Puedo pasar, por favor? Gracias. Se enfada, ¿eh? Como le hagas minion block, se enfada, tío. ¿Estás aquí? Yes. Evento. Wow, ¿cuántos barriles? ¿Cuántos barriles, Dios? Hey, you. ¿Cómo que tú? No, un besito. Estaba revisando mis barriles, ¿no? O lo que sea. Dice, esta línea aquí está a punto de envejecer a calidad de iridio. Mi madre y mi padre lo hicieron. Los hicieron. Está bien.
No te sientas mal. Sus padres murieron, vamos. Ey. ¿Cómo? ¿Qué pasa arriba? Yo. Quiero contarte algo sobre mis padres. Hostia, nos va a contar el secreto. Se viene, ¿eh? Esta es la habitación en la que me encontraste la última vez. La de sus padres, ¿no? Sí, es la habitación de sus padres. Ven dentro. Me voy a tirar en la cama. Y era hora. Llevo tiempo esperando este momento, ¿eh, Sofía? Nunca terminé de empaquetar sus cosas, ¿no? Pobrecita. Mi madre y mi padre, pues, se murieron, supongo, ¿no? Un accidente de coche. El 4 de fall era otoño, ¿no? Se fueron a un viaje de negocios. No contestaban el teléfono. Fue raro. Bueno, era raro. Esa tarde, alguien llamó a la puerta, ¿no? Era el mayor Luis y Gus. Con lágrimas en sus ojos. Pobrecita. Ellos me dijeron que mi mamá y mi papá. Gracias, estoy bien. Tú y Scarlett me han ayudado mucho. Estoy muy feliz de tener amigos como vosotros. Sé que haría enorgullecer a mis padres si me vieran así, ¿no? Si me vieran lo que he conseguido aquí. Está haciendo un gran trabajo gestionando la granja. Bueno, el viñedo. Voy a hacer todo lo posible para ayudar. Quiero hacer todo lo posible para ayudar. Eres muy dulce. Quiero rehabilitar o, bueno, reparar o bueno, todo, la habitación. Remodelar, restaurar, coño. ¿Crees que podrías ayudarme? Hombre, creo que sí. Recibir algo a cambio, dice el hijo de puta. Hombre, sería lo más lógico. ¡Yay! I'm really excited. Estoy muy emocionada, chicos. No pongáis sucios con el really excited. Guardad la picha. Empezaremos a organizar todo mañana. Ayudar a Sofía, no sé qué, la casa, bla, bla, mañana. ¿Puedo hablar con ella? Sí. ¿Listo para ayudarme mañana? Eres el mejor. ¿Nos acordaremos, chicos? ¿De hacer esto el próximo episodio? Hay que hacerlo, ¿eh? Hay que ayudarla. Vale, pues mira, centro cívico, fantástico. Esto hay que guardarlo. Bueno, hay que guardar muchas cosas, Turu, 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 turu. A ver, los días de lluvia no es, ¿no? Son los de tormenta, que aparece el fantasma aquí. Ah, no, míralo, está aquí. Vale. Tengo que pedirle noviazgo primero, ¿vale? Antes de que el fantasma me venda la... Bueno, fantasma, viejo marinero, lo que sea. Antes que me venda el anillo de boda. Vale, ¿dónde está Luis? Ay, me pica el brazo, un momento. Ah, vale. Creo que es este de aquí, sí. Tío, la hitbox del caballo deberían repararla, ¿eh? Como molesto, la verdad. ¿Dónde están? Ah. Otro evento, la Virgen. Hola, Jerry, tomaré nota enseguida.
Hola, Jerry. Qué sorpresa tan, tan agradable. Venía a relajarme un poco después de 8 horas escribiendo. Camarero, 2 de tus mejores cervezas, por favor. Marchando. Espera, propongo un brindis por Pueblo Pelícano, nuestra amistad, mi salud, tu desgracia. Mi salud, nuestra amistad. Venga, no, nuestra amistad. Es una idea genial. Por nosotros. Qué rápido sube. Chico, te lo acabas de ver. ¿Cómo puedes estar pedo? Eres bobo. Vaya borrachera, ¿no? Ah, pero que estoy borracho de verdad, mírame. Estoy perjudicado. Vale, toma, bebé. ¿Cuánta amistad tenemos con Luis? 3 corazones. Un cumpleaños, qué detalle, me encanta. Vale, 2 y medio. ¿Ves? Esto es lo que debería haber hecho este tío. El Marlon. Le dimos una puta calabaza de oro y le dimos una esquela prismática y no subió nada, ni un corazón. A este le hemos dado una esquela prismática, bueno, el día de su cumpleaños, pero mira. Lo normal, tío. Hostia, voy todo perjudicado, ¿eh? Vale, ¿esto dónde era? Mete patatas en un barrilete y reúne. Pon el producto en la cocina de Pam. Vale, ¿quién coño es Pam? ¿Y dónde está? Aquí. Espera, ¿dónde está? Ah, pero ¿cuál es la casa de Pam? Un poco alegre, pero sí a menos uno. ¿Dónde está tu casa, chica? Voy a hacer el blog, a ver. Para que vaya más rápido. ¿Cuál es tu casa? ¿Cómo se enfada, eh? ¡No, no entres! ¡Es que no sé cuál es tu casa! Y el buzón no pone nada. No, esta es la de los viejos. ¿Cuál es la casa de Pam, tío? La caja de objetos perdidos del pueblo. Puedes recoger varios incompletos de ofertas. ¿Cómo? Envíos incompletos de ofertas especiales pasadas aquí. ¿Esta casa quién es? Bueno, quedan 8 días. Pero es que yo no sé cuál es la casa de Pam, tío. Le averiguaré. Vale, ¿podemos vender algo? Nope. Venga, la trufa que hay que guardarla en casa. Ah, el amapola para el centro cívico, tío. Bueno, ya iré. La mena de iridio la tengo que cambiar. Esto para misión. Y la trufa en la aceitera. Gatito. Mermelada de uva. Vale, recojamos las cosas. Y... ah, voy a echar el esturión ahí. El esturión, para que empiece a darme caviar, ¿no? Queda bonito ahí, en verdad, ¿eh? Creo que lo he puesto en un sitio bonito. Al menos a mí me gusta. Yo creo que está bonito. Entonces, yo ahora cojo el pescado y lo echo ahí, ¿no?
Esturión. ¿Esto para qué era, gente? ¿Para qué estaba guardando yo el bacalao largo? No me acuerdo porque estaba guardando yo el bacalao largo, la verdad. Pues aquí hay que hacer esto, ¿no? ¿Y ahora qué? Estanque Esturión, población 1 de 1. Todo está bien. Cambiar apariencia. Cambiar apariencia. Ah, qué guay, mira. Le pongo una red. Ah, qué bonito. Vaciar estanque, no. O sea, ahora hay que dejarlo ahí, ¿no? ¿Y qué más hay que hacer? Creo que nada más, ¿no, chicos? Hemos terminado por hoy. Hemos terminado por hoy. Creo. Uf. Buenos dineros. Let's go. Vale, pues ya estaría, chicos. Por aquí lo dejamos. En momento el estanque. Qué bonita la casa, ¿eh? Ah, vale. Creo que me mandaré alguna misión o algo. Bueno, espero que os haya gustado el episodio. Cualquier duda, lo que sea, me lo comentáis. Bueno, ayuda, consejo, todo. Nos vemos, chaito.